Saludos. Este es el operador de Radio Amateur Hotel India 8, India Lima Oscar. Un servidor Luis, quien tienes el privilegio de ser su facilitador en este programa permanente de capacitación de radioaficionados de SOTA RD. Este es un programa diseñado para formar a los radioaficionados no licenciados, así como aquellos que deseen cambiar de categoría en los elementos necesarios para operar de forma correcta de la Autoridad de Telecomunicación de su país. Este es el módulo número 2 de la fase de cero a novicio y vamos a hablar de introducción a la electrónica. En este módulo, introducción a la electrónica, veremos una breve historia de la electrónica, hablaremos de las resistencias, de los condensadores, de los inductores, transformadores, diodos, tubos al vacío, transistores, hablaremos también de los componentes protectores, hablaremos de los relés y finalmente de los símbolos de los distintos componentes que vamos a estar utilizando. Así que iniciamos formalmente con el programa de hoy. Desde cero novicio, módulo 2, introducción a la electrónica. Otras estaciones atentas para aprender. Queremos recordarle que SOTA RD o Summits on the Air, República Dominicana, está fundamentado en ser un esquema de premios para radioaficionados que fomenta la operación portátil en zonas montañosas. SOTA RD, de manera específica, es una organización basada en la República Dominicana que promueve la operación de estaciones radioaficionados en las cimas previamente catalogadas como medio de promoción del ecoturismo sostenible y la radioafición en general. Este programa permanente de capacitación de radioaficionados tiene como propósito mejorar el estado del arte de la radioafición dominicana al capacitar de manera constante a los radioaficionados en los elementos conceptuales y prácticos necesarios para operar, primero de manera eficiente, segundo en todo tipo de condiciones, tercero en todo tipo de misiones, y finalmente cumpliendo con las reglamentaciones de las autoridades de la República Dominicana y otros países. Este programa de capacitación, aunque es diseñado basándonos en el material preparatorio creado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, lo hemos preparado para ser usado en los distintos países de habla hispana. Hablemos un poco de la historia de la electrónica. El comienzo de la electrónica inicia en el año 1895, cuando H.A. Lorentz postuló la existencia de cargas separadas llamadas electrones. 2 años más tarde, J.J. Thomson encontró estos electrones experimentalmente. En el mismo año, 1897, Brown construyó lo que fue probablemente la primera válvula electrónica, que esencialmente era un tubo de rayos catódicos primitivo. Y no fue sino hasta los principios del siglo XX que la electrónica comenzó a tomar forma tecnológica moderna. En el año 1904, Fleming inventó el diodo, el cual llamó una válvula. Esto consistía en un alambre calentado, el cual emitía electrones separados a una pequeña distancia desde una placa en vacío. Para un voltaje positivo aplicado a la placa, los electrones eran juntados. Por el contrario, para un potencial negativo, la corriente fue reducida a cero. Esta válvula fue usada como un detector de señales inalámbricas. 2 años más tarde, Picard trató un cristal de silicio con un bigote de gato, que era básicamente un alambre puntiagudo presionado dentro del silicio como un detector. Y este fue el primer diodo semiconductor. Sin embargo, este era un componente poco confiable y fue abandonado muy pronto. Así que la electrónica de los semiconductores en el año 1906 murió de manera prematura. El acontecimiento más importante en la historia antigua de la electrónica tuvo lugar en ese mismo año, 1906, cuando De Forest puso un tercer electrodo, una malla, dentro del invento de Fleming, inventando así la válvula electrónica triodo, la cual fue llamada Audion,
un pequeño voltaje en el un pequeño cambio en el voltaje rejilla resultaba un gran cambio en el voltaje placa. Por esto, el Audion fue el primer amplificador. Tomó alrededor de 5 años perfeccionar el vacío en el Audion y adicionar un cátodo revestido de óxido eficiente para obtener un dispositivo electrónico confiable. Así que fue para el 1911 que inició la era de la electrónica práctica. La primera aplicación de la electrónica fue en la radio. Y simultáneamente con el nacimiento de la electrónica, el Instituto de Ingenieros de la Radio fue fundado en Estados Unidos en el año 1912. El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, en la cual tomó cuidado del interés de los ingenieros eléctricos convencionales, había sido ya fundado en el año 1884. Ambas sociedades se combinaron en el año 1963 para formar lo que hoy en día es la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, los cuales son responsables de muchos estándares de ingeniería eléctrica y electrónica moderna, incluyendo, por ejemplo, los estándares de Wi-Fi, entre muchos otros. La historia de la radiodifusión, ambos siendo radio y televisión, se pueden dividir en 3 periodos fundamentales. Entre el año 1907 al año 1927, los componentes disponibles simplemente eran diodos y tríodos con cátodos tipo filamento. Del año 1927 al año 1936, el cátodo indirectamente calentado fue sustituido por el diodo y el tríodo. 2 electrodos adicionales, un cuarto y luego un quinto, fueron introducidos en el tríodo para formar la válvula de rejilla protectora y el péntodo respectivamente. Del año 1936 al año 1960, en este último periodo, los nuevos dispositivos eran electrodos estrechamente espaciados y hasta el fin del periodo, tubos de televisión a color. Así que tenemos lo que conocemos como la televisión moderna a partir del año 1960. Los circuitos electrónicos constan de componentes electrónicos interconectados. Estos componentes se clasifican en 2 categorías, activos o pasivos. Entre los pasivos vamos a incluir las resistencias, los reostatos, los condensadores, los transformadores y los inductores. Aquellos componentes considerados como activos incluyen las baterías o pilas, los generadores, los tubos de vacío y los transistores. Vamos a hablar de algunos de estos componentes. Primeramente hablemos de las resistencias. Las resistencias tienen un cierto valor de resistencia especificado en ohmios, kiloohmios, omegaohmios. La función de una resistencia es oponerse al flujo de corriente eléctrica en un circuito de corriente alterna o corriente continua. Tal como una válvula en una tubería de agua restringe el flujo a través de la tubería. La corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia pierde parte de su energía como calor, por lo que las resistencias también disipan energía, pareciéndose a un freno eléctrico. Una resistencia variable, también llamada un potenciómetro, se usa para ajustar con mucha frecuencia para ajustar el voltaje o el potencial. Por ejemplo, un control de volumen manual sería un potenciómetro. Los condensadores almacenan energía eléctrica en el campo eléctrico creado por un voltaje entre 2 superficies conductoras o electrodos. Los condensadores están separados por un aislante llamado dieléctrico. El almacenamiento de energía de esta forma se llama capacitancia y se mide en faradios. Los condensadores utilizados en los circuitos de radio tienen valores medidos en picofaradios, nanofaradios
y microfaradios. En la mayoría de los condensadores, los electrodos y el dieléctrico están sellados dentro de una capa protectora. Los inductores almacenan energía en el campo magnético creado por la corriente que fluye en un cable. A esto se le llama la inductancia y se mide en henries. Los inductores tienen valores medidos en nanohenries, microhenries, milihenries y henries. Los inductores están hechos de un alambre enrollado en una bobina, a veces alrededor de un núcleo de material magnético que concentra la energía magnética. Los transformadores están hechos de dos o más inductores que comparten su energía almacenada. Esto permite que la energía se transfiera de un inductor a otro mientras se cambia la combinación de voltaje y corriente. Por ejemplo, un transformador se usa para transferir energía del hogar a un voltaje de 120 voltios corriente alterna a un voltaje más bajo para otros usos como en equipos electrónicos. Algunos materiales no conducen la electricidad tan bien como un conductor metálico, ni son un buen aislante. A estos materiales se le llama semiconductores. Vamos a hablar de algunos componentes tipo semiconductores. Por ejemplo, el diodo. Un semiconductor que solo permite el flujo de corriente en una dirección se llama diodo. Los diodos de servicio pesado que pueden manejar grandes voltajes y corrientes se les denomina rectificadores. Si se aplica un voltaje de corriente alterna a un diodo, el resultado es una corriente de tipo continua pulsante, porque la corriente se bloquea cuando el voltaje intenta empujar los electrones en la dirección incorrecta. Un diodo tiene dos electrodos, un ánodo y un cátodo. En la imagen podemos ver que el cátodo generalmente se identifica por una franja marcada en el componente. Un tipo especial de diodo que utilizamos todos los días es el diodo emisor de luz o LED, LED, el cual emite luz cuando la corriente fluye a través de él. El material del cual está hecho el LED determina el color de la luz emitida. Los LEDs se utilizan con mayor frecuencia como indicadores visuales, tales como, por ejemplo, en un semáforo, un señalizador de tránsito. Los LEDs se utilizan a menudo en lugar de lámparas o bombillas incandescentes porque son más pequeños y usan menos energía. Los transistores son componentes hechos de patrones de capas N y P y pueden tener tres capas de material semiconductor. Otro tipo de semiconductor es un circuito integrado o de componente basado en semiconductores. El circuito integrado, comúnmente llamado IC o chip, está hecho de muchos componentes conectados entre sí como un circuito útil y empaquetados como un solo componente. Los circuitos integrados van desde circuitos muy simples que consisten en unos pocos transistores, hasta microprocesadores complejos o chips de procesamiento de señales con muchos millones de componentes. Un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio a la cual se le ha extraído el aire y la cual lleva en su interior varios electrodos metálicos. Un tubo sencillo de dos elementos, un diodo, está formado por un cátodo y un ánodo. Este último conectado al terminal positivo de una fuente de alimentación. El cátodo, el cual es un pequeño tubo metálico que se calienta mediante un filamento, libera electrones que migran hacia él. Un cilindro metálico en torno al cátodo, también llamado placa. Si se aplica una tensión alterna al ánodo, los electrones solo fluirán hacia el ánodo durante el semiciclo positivo. Durante el ciclo negativo de la tensión alterna, el ánodo repele los electrones, impidiendo que cualquier corriente pase a través del tubo.
Los diodos conectados de tal manera que solo permiten los semiciclos positivos de una corriente alterna se les denomina tubos rectificadores y se emplean en la conversión de corriente alterna a corriente continua. Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales tales como el silicio o el germanio, los cuales están dopados, es decir, a los cuales se le ha incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas, de manera que se produce un exceso o una carencia de electrones libres. En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipo N, y en el segundo caso, que es del tipo P. Combinando materiales de tipo N y del tipo P, se puede producir un diodo. Ahora bien, cuando este se conecta a una batería de manera tal que el material tipo P es positivo y el material tipo N es negativo, los electrones son repelidos desde el terminal negativo de la batería y pasan sin ningún obstáculo a la región P, la cual carece de electrones. Con la batería invertida, los electrones que llegan al material P se pueden pasar solo con muchas dificultades hacia el material N, que ya está lleno de electrones libres, en cuyo caso la corriente es prácticamente cero. Vamos a hablar también de los componentes protectores. Los componentes protectores, tales como los fusibles y los disyuntores, se utilizan para evitar daños al equipo o riesgos de seguridad, tales como incendios o descargas eléctricas. Es importante comprender los diferentes tipos de componentes protectores y utilizarlos correctamente. Los fusibles se clasifican según la corriente máxima que pueden transportar sin explotar. Interrumpen las sobrecargas de las corrientes derritiendo un trozo corto de metal. Cuando el metal se derrite o explota, la ruta de la corriente se interrumpe y se corta la energía de los circuitos suministrados por el fusible. Cuando reemplace un fusible o disyuntor, es importante que utilice uno con la misma corriente nominal para evitar un riesgo de seguridad. No es prudente usar un fusible con una clasificación de corriente más alta, incluso temporalmente. Esto podría provocar o permitir que la falla dañe permanentemente el equipo o que se provoque un incendio. No se recomienda utilizar un dispositivo con una clasificación de corriente más alta, ni siquiera temporalmente, y de manera muy específica, en los radios de comunicación, no se recomienda utilizar fusibles con una capacidad de corriente más alta debido a que la corriente que pasa al radio puede quemar el radio, que es por lo general un componente muy costoso. Vamos a hablar de los relays o relés en su traducción al español. Los interruptores o relés controlan la corriente a través de un circuito, conectando y desconectando rutas para que la corriente siga. Ambos pueden interrumpir la corriente, llamada la apertura de un circuito, o permitir que fluya, llamándose así el cierre de un circuito. Un interruptor se opera manualmente, mientras que un relay o relé es un interruptor controlado por un electroimán. Los interruptores y los relays se describen por su número de polos y el número de lanzamientos. Cada polo controla el camino de una corriente. Por ejemplo, un interruptor unipolar controla un flujo de corriente único y un interruptor bipolar controla dos corrientes separadas. Cada lanzamiento se refiere a un camino diferente para la corriente. Un interruptor doble tiro puede enrutar la corriente a través de cualquiera de los dos caminos, mientras que un interruptor de un solo tiro solo puede abrir o cerrar de un solo camino. Para descubrir circuitos complicados, los ingenieros han desarrollado el diagrama esquemático o simplemente un esquemático. Los esquemas son una descripción visual de un circuito y sus componentes que utilizan dibujos estandarizados,
a los cuales llamamos símbolos de circuito. Por ejemplo, en pantalla podemos ver el símbolo para un diodo, para un capacitor, para un inductor, para una resistencia, para una fuente de voltaje directo DC o para una fuente de voltaje AC. Y en electrónica digital podemos ver los símbolos AND, NAND, OR, NOR, SOR o inverter, que se utilizan para representar circuitos digitales. Muy bien, este ha sido el módulo número 2, Introducción a la Electrónica, de este programa de capacitación permanente de radioaficionados desde cero a novicio. Continuaremos la semana próxima con el módulo 3 y si ya usted ha visto este programa luego de haber sido transmitido por primera vez, puede continuar con el siguiente módulo en la lista, el módulo 3. Este ha sido el operador de Radio Amateur, Hotel India 8, India Lima Oscar, quien les invita a enviarnos sugerencias, observaciones y comentarios a nuestro correo info@sotard.org, visitarnos a nuestro sitio web sotard.org, así como comunicarse con nosotros vía radio digital en el TG 37050 en DMR. También tenemos un grupo amigos de SOTRD en WhatsApp, el cual puede acceder vía nuestra página web en la sección Comunícate con nosotros. Ahí tiene un pequeño enlace a través del cual puede acceder a ese grupo. Muchísimas gracias y queremos pedirle que por favor siga visitando nuestro programa de capacitación permanente para radioaficionados. Se despide de ustedes, Hotel India 8, India Lima Oscar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.